Hola a todos, en este vídeo os vamos a enseñar cómo encontrar esa ruta que acabáis de importar a Bcool. Seguramente habrás visto que recientemente hemos subido un vídeo de cómo crear una ruta, un fichero GPX para poderlo importar a Bcool y hacer esa ruta en tu entrenamiento y cómo generar también el 3D. Bien, pues ¿cómo se encuentra esa ruta que acabas de subir, que acabas de generar el 3D? Muy fácil, os lo explicamos en este vídeo. Bueno, vamos a nuestra aplicación de Bcool, la lanzamos. Tarda un poquito. Y veis que en la parte derecha de la tableta, en la aplicación, nos aparece una lupa. Perfecto, pinchamos ahí. Y ya nos aparecen todas las rutas que hay en estos momentos en activo. Donde pone nombre de la ruta o usuario, ponemos el nombre que le pusimos en su día. Si no has visto nuestro vídeo donde la creamos, os lo dejamos aquí en los comentarios o por aquí arriba te saldrá. Yo me acuerdo que le puse algo así como a rueda, prueba. Le damos a OK, le damos a buscar. Y aquí está, nos sale la ruta que creamos el otro día perfectamente para poder hacerla. Pincharíamos encima y le daríamos al play y ya podríamos hacer este recorrido. Como veis, es muy sencillo. Otra cuestión, si lo que queréis no es buscar vuestra ruta, que lo que queréis es buscar un entrenamiento que habéis creado, pues pincharéis arriba donde pone workouts y entre todo lo que os aparece aquí, pues lo mismo, en lugar de ir buscando uno a uno con el nombre del entrenamiento, os tenéis que acordar de él, lo escribís y os aparecería. Y por último, a modo de explicación, por si no controlas un poco cómo funciona este buscador de rutas o de entrenamientos de Bcool, es muy sencillo. En la parte superior tienes un botón que te pone All, que te mostraría todos los entrenamientos. A su derecha tienes un iconito que nos muestra solamente si lo pinchamos rutas que tengan simulación en tres dimensiones, en 3D. Y si pinchamos la cámara, nos muestra rutas que tengan el recorrido grabado en vídeo. Esto es, digamos que son opciones que son acumulables. Yo puedo decirle que me encuentre rutas que tengan vídeo, que está ahora seleccionado, o vídeo y 3D, que también aparece ahora iluminado el icono, o solo 3D. Entonces, en función de los requisitos que nosotros queramos que cumplan las rutas, seleccionaremos unos u otros. Lo mismo con distancias. Tenemos unos botones que nos permiten seleccionar la extensión que queremos de la ruta, por ejemplo, hasta 70 kilómetros, 73, el desnivel que queremos que tenga esa ruta, la pendiente máxima y la dificultad también. Digamos que podemos hacer una búsqueda un poco más ajustada si lo que queremos hacer ese día no es buscar una ruta que hayamos creado, sino un entrenamiento, una ruta que responda un poco a nuestros requisitos de ese día. Este buscador está muy bien, a mí me gusta mucho más que el que había antes, lo han mejorado, pero echamos de menos esa pestañita para poder elegir solamente las rutas o los entrenamientos que ha creado un propio usuario. Si queremos volver a la pantalla inicial, que nos desaparezca esta selección, le damos a limpiar filtros, se nos pone todo a cero y nos vuelve a mostrar todo como estaba en un principio. Así que perfecto, sencillo, rápido. Así es como funciona el buscador de rutas, de actividades o de entrenamientos de Bcool. Así es como puedes encontrar una ruta que hayas creado y que hayas subido a Bcool para hacerla posteriormente. Si tienes cualquier duda, aunque creo que es bastante sencillo, nos la dejas en los comentarios y os iremos contestando. Muchas gracias por verlo y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.